strung in my pain with his finger, singing my lie with his wrong, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his woe, killing me softly with his song. Silvia, qué bien. Wow. Qué bien lo has hecho. Wow. Has hecho una versión preciosa. Has cantado perfectamente. Además, de una manera muy elegante, muy elegante, muy elegante. Y cuando nos has tenido que enseñar un poquito, has sacado ahí esa rabia para hacerlo bien. Y nos has mostrado esos giros de voz de manera muy, muy sobrada, desde mi punto de vista. Y luego qué bonito que tengas las cosas tan claras, o sea, querer ser cirujana o cantante. Tú ya, uno de ellos ya lo tienes, ya eres cantante, eso ya te lo digo yo. Yo me dedico a esto y tú eres cantante. Gracias. ¿Vale? Silvia, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado tu color de voz, me ha gustado los dibujos que hacías a la hora de cantar. Es verdad que a lo mejor los graves había que... un poquito, pero es normal porque cuando somos niños la voz la tenemos pues muy agudita y muy dulce, entonces los graves cuestan... bastante más. Y lo has hecho muy bien. Felicidades. Gracias. Silvia, a mí me has encantado igual. Tienes una voz preciosa, muy dulce, muy bonita. La canción, has hecho una versión ideal y yo te felicito. Muchas gracias. Y no te voy a poner un rojo, la verdad es que no. Lo siento, pero no puedo. Ya denuncia asegurada. No puedo. No me lo puedo creer. No puedo. ¿De verdad que no? Carlos, no puedo, no. Yo tenía dudas, yo estaba me diciendo... Me ha encantado, me igual ha encantado. Consigue el verde de Isabel, igual. A lo mejor. Igual. A lo mejor. Que está ¿verdad? Complicado. No, está no, complicado, está complicada la cosa. Pues venga, vamos a verificarlo. Venga, vamos a... Vamos, vamos allá. Vamos. Suerte. ¿Cómo se visten los cirujanos? De verde. Ah. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonita! Muchas gracias. Bueno, verde cirujano ya lo tienes. Ahora vamos a ver el público, que sabes que también es importante. A ver qué porcentaje.
Espero que hayáis votado bien, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el porcentaje. ¡90! ¡Madre mía! ¡Bravo, cariño! Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Llora de alegría, ¿no? Sí. Pues eso, alegría. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un beso, amor. Acaricio tu rodilla y bebo un sorbo a sorbo de tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Guau, qué bueno. Aquí y yo abrazado a ti. ¡Qué bonito! Ha salido muy bien. Alfonso. Dime. Ya está. Ay. Ya ha pasado. Ay, ahora ya no sé si reírme o llorar. No, no. Ríe, ríe, por favor, no llores. Ríe. Llora o llora si te desahogas más rápido. Muchas gracias. Tengo que decirte que yo estaba sufriendo porque digo, a ver si no se ríe en la canción. Porque es que te estaba viendo que te estaba riendo no, todo no, el rato. No, 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 no. Digo, no, a ver no, si entre no, frase y frase levantas la risa. No, 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 no. Garantía 100%. No, no. Como los quesos. No, 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 no. Tienes una voz muy bonita. Ay, muchas gracias. Cantas con mucho gusto. Me encanta la actitud. Me encanta que seas tan majo, porque es que da gusto verte cuando te ríes, cuando disfrutas, cuando terminas de cantar y empiezas a saltar en plan... Sí, porque esto es lo que quiero desde los 2 años y verlo cumplir ahora. ¿Con 2 años? Sí, me acuerdo cuando tú fuiste a Eurovisión, por todos lados cantando la canción. En plan... Yeah, yeah", y así por la... Es un fenómeno, pero bueno. Es que es increíble. Era una cosa exagerada, te lo juro, ¿eh? De hecho, me ponía algunas veces un albornoz al cantar y me acuerdo que... Sí. ¿Qué te lo prometo, ¿por qué no te has traído el albornoz y no me lo has hecho aquí en directo, por favor? Que hubiera muerto si te veo eso. Bueno, el salón de su casa, vale, claro que sí. Solo decirte, de verdad, que a mí me ha encantado que no te dediques a la política porque no. Tu nombre artístico lo vas a necesitar porque lo vas a utilizar mucho. Alorbi, Alorbi. Felicidades. Alorbi. 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 A mí me ha parecido fantástico. Tienes una voz preciosa.
dulce, bonita. No has desafinado en ningún momento. Es importantísimo. Has estado metido en tu tema, lo has sentido y sintiéndolo lo sentimos los demás. Yo te deseo todo lo más bonito del mundo. A Lorbi. Gracias. Ahora, ¿eh? Sí, sí. Me uno a lo que han dicho mis compañeras, pero te diría una cosa más. Si yo estuviese ahora haciendo una película de estas de dibujos animados en Disney, por ahí, de estas grandes películas que tienen grandes bandas sonoras, no tendría ninguna duda a que tú serías el próximo protagonista de la canción más importante de la película de Disney. Te lo juro. ¿En serio? Te lo digo en serio, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. Pues vamos a votarte. Vamos a votarte. Allá va la votación. A ver. Yo creo que es que sí. Dale. A ver. A mí me huele bien, ¿eh? ¡Tres! ¡Los tres! ¡Fenómeno! ¡Ay! ¡Ay, muchachillo! ¡Ay, por favor! Ya lloró, ya rompí a llorar. No puedo, Dios. Choca, muchacho. Choca. Eres un crack, tío. Tienes una voz preciosa, de verdad. Sonríe, ¿vale? Tiene una mezcla de... Es una mezcla de sonrisa y lloro, ¿eh? Yo que me he acercado. Sí, ¿no? Es como una mezcla entre sonrío, lloro, tal, y lloro. O sea, es como... ¿Sí? Ay. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A nosotros nos has encantado, eso está clarísimo. Sí. ¿Habrá pasado lo mismo con el público? ¿Habrá pasado...? Ahí va. 92. Oh. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Oh.
Gracias, Isabel, de verdad. I've been tearing down the wall. I've been kicking down the door. I've been burning all the boxes. Muchas gracias. I'm a slave to fantasy. I'm as wild as a wolf. You can't keep me from the mountain. I'm not facing all my demons. Isabel, ay. Last night I had a dream that I. Es que esto es así, o sea, es que no... ¿Sabes qué pasa? Es que no hace falta. No. A ver. Mira, yo hablar... Antonio, hablar... con otras canciones puede ser. Pero con el disco Marinero de Luces resulta de que esa es mi vida. Mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces, y aún la llevo, porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar. Y cuando he vuelto a escucharla, era mi vida, ¿eh? Gracias, mi vida, por quererme, por cantar también y por cantar Marinero de Luces, porque además él era la luz. Él era la luz. Claro. Por favor. Yo solo te puedo decir, Antonio, es un colgado, ¿eh? Salir aquí delante de mi compañera. Yo no sé ni cómo estoy ahora mismo de pie, y con eso te lo digo todo. Ya, por eso te digo. O sea, que hay que estar colgado para salir aquí. Y claro, porque yo es que ya la conozco y sé lo que llora, pero es que ahora se ha llevado medio vaso de lágrimas, ¿sabes? Con lo cual, es que no te voy a decir nada más. Es que yo estas canciones las mido en sorbos de Isabel. ¿Vale? Gracias. Pues fíjate lo que te digo. Ni aun bebiéndome las cataratas del Niágara voy a dejar de llorarle nunca hasta que no me vaya. Claro que sí. Vaya momentazo. Antonio. La verdad que a mí, y creo que hablo en nombre de todos, nos has hecho disfrutar mucho con tu actuación, con tu voz, tu manera de Gracias. Cantarla, interpretarla. Y claro, ha habido un momento que es que la estaba viendo de verdad, unas lágrimas. Date cuenta, Edurne y Carlos, que esta canción fue la primera que José Luis Perales me llevó cuando falleció mi marido. Ese disco es mi vida plasmada en un disco, sí. Pero es mi vida del año 84. Yo no haré nunca otro disco igual, jamás. Dios quiera que me... Me voy a acercar un poquito a ti. Me voy a acercar un poquito a ti. Más bonita. Se fue mi joven. Vamos. Yo te voy a dejar hasta que votes por mí. Es verdad. Vota tú esta Yo también. Canción. Vota. Vota, anda. Vota. Vota. Es la que ha liado la Antonio, madre mía. ¿Qué habrás votado? Oh,
Vamos a ver el público, ¿eh? Que todavía falta el público. A veces por todo, aunque nunca me falle. Y es que a veces soy tuya y a veces de nadie. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil vivir, solo es eso. Vivir solo es eso, porque es tan difícil. A veces te miro, a veces te deja. Me prestas tu sala, revisa mi huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. Y es que a veces soy tuya y a veces de nadie. A veces te juro, de veras que siento. No darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir. Solo es eso, sentir como siento que sea difícil. ¡Ole! ¡Ole! Así, así, así. Sentimiento lo que hay que poner. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie Madre mía, qué bueno. Está emocionado, la Pantoja. Mira, yo es que desde que ha salido el piano, ahí muero. Admiro profundamente a Alejandro, sus canciones, y te he oído a ti y me he caído, me he caído, me he caído, me he caído, me he caído. Muchas gracias. La primera vez que yo trabajé con Alejandro Sanz fue para remezclar esta canción. Siempre digo que es la mejor canción de Alejandro Sanz. Para mí es la que más me gusta. Tiene una letra maravillosa. Es dificilísimo el tempo de esta canción. Solo se te ha ido un pelín, una nota, pero que no pasa nada, no pasa nada. Porque ha sido tocar el cielo, oye. Muchas gracias. No llores. No llores, que lo has hecho muy bien, de verdad. Ay, Monse. No llores, cariño. No llores, mi vida, no llores. Yo cuando canto esta canción me recuerda a mi abuelo. Mi abuelo siempre... Yo es que... Vamos a darle un abracito. Venga. Thank you.
eres de las mías. Gracias. Vamos a votar, venga. Le vamos a votar. Vamos a votar. Vale. Venga. Vamos allá. Necesitamos que por lo menos dos se pongan verdes. Muchísimas gracias. Bueno, pues por nuestra parte estaría, pero ya sabes que al final también el público decide. Vamos a ver el porcentaje, ¿no? Vamos a verlo. De la J a Queen. Somebody. Qué bien canta Juanjo. Yeah. Yo, tú también cantas. Ah. I work hard every day of my life. I worked like my boss at the end of the day. I take home my heart and blend. Oh, my Lord, I get out. Me ha encantado. Qué maravilla, hijo. Qué maravilla, Dios mío, de mi alma. Gracias. A mí gracias. Me ha puesto la piel de gallina. Gracias. A ver qué le dice Isabel. A mí personalmente me ha encantado. Yo no lo he podido evitar, me he puesto con la piel de gallina. Sé que estás muy nervioso porque es lógico que estés nervioso, cariño. Esos nervios poquito a poco se te irán quitando. Pero me he quedado anonadada, como diría mi niño. Anonadada. Anonadada. Juanjo, es muy, muy guay no tener que hablar de técnica cuando hay alguien que va tan sobrado. Sobre todo porque tiene mucho fraseo, mucha palabra ahí, como que estás hablando para cantar, lo que es algo muy característico de la manera de cantar de Freddie Mercury. Y lo has hecho realmente bien. Solo te podría decir...
que aparte de la técnica, interpretas de maravilla. O sea. Muchas gracias. ¿Eso es así? No, no, les ha gustado mucho. La única duda que tendría para ponerte la nota sería entre el 9 y medio y el 10, de verdad. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. Qué lindo eres, Dios mío. ¿Lo has disfrutado? Mogollón. Vaya público. Qué maravilla, por eso favor. Eso sí es verdad, ¿eh? Ha sido a gusto. Eso ha sí es verdad. Ha sido a gusto. Mira. Ya se ha ganado el público. Juanjo, yo... Fíjate que en lo que estabas comentando de la interpretación... discrepo un poquito, porque creo que tiene una voz increíble. Has escogido un tema muy complicado de cantar. Digo, uff, esto puede salir o muy bien o muy mal. En tu caso ha salido muy bien, espectacular. Gracias. Pero... Yo te veo que tienes, de verdad, tanto talento que... Créetelo, puedes hacerlo, cantas muy bien, ten seguridad en ti mismo, que yo creo que me ha faltado un poco, quizá por los nervios y demás... Te veía con el brazo así y tal, digo, qué pena, digo, porque si ya vinieras aquí a romperlo del todo, ya sería apoteósico, pero es, vamos, talentazo increíble. Muchas gracias. ¿Ves? Créetelo porque puedes. ¿Vamos a votar nosotros? Venga. Pues está la suerte echada con vuestro niño. Yo creo que uno rojo y dos verdes. Suerte. Gracias. Gracias, gracias. Qué bien, por favor. Bueno, tú nos has dicho que el público es maravilloso. Vamos a, y el jurado también. No, 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 no. Has dicho el público. Bueno, has dicho el público. Nosotros ya hemos votado. Nosotros ya hemos votado. Vamos a ver qué dice nuestro maravilloso público, ¿no? ¿Habéis votado todos? ¿Habéis votado? ¿Sí? Venga, vamos a verlo. Pues vamos a verlo. El máximo es 100, ha hecho 83 casi. Gracias, gracias, gracias. Enhorabuena. ¡Qué alegría! Gracias, gracias, de verdad, de verdad. Gracias a ti por venir. No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos.
gracias. Estabas tú más nervioso porque acabara ya, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. ¿El qué? Tu voz. Gracias. Tu dulzura. Ay. Te he visto muy nervioso. Sí, sinceramente. ¿A que sí? Sí, sí. Estaba muy nervioso. Sí. Pero eso se quita. Con el tiempo se quita. Yo creo que nunca se quita. Mentira, no se quita nunca. Los nervios no se quitan nunca. Pero que tu actuación ha sido bonita, dulce, y a mí me ha gustado. Muchísimas gracias. John. Dime, Edurne. Es que no puedo dejar de observarte porque me encanta verte con esa sonrisa. O sea, pienso lo que nos has contado, pienso que pues que no ha tenido que ser nada fácil lo que tú has tenido que vivir. Admiro mucho que a pesar de todo lo que ha pasado, pues sonrías a la vida. Sí, es que la música me ha ayudado mucho a llevar esta situación. Claro. El dolor que yo tenía siempre lo conducía un poco para la música. Cuando estaba mal, estaba muy triste, me ponía a tocar la guitarra, a cantar, y era lo único que me desahogaba. Y bueno, gracias a eso he podido mejorar en cuanto a la música. Lo que yo siempre hablo de el poder de la música, el poder tan grande que tiene. A mí tu actuación me ha parecido preciosa. Ha habido alguna cosita en la guitarra, poquito, pero en general me has gustado mucho. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Eres un valiente por salir con la guitarra, porque además la manera de convertir la canción en algo íntimo ha sido hacerlo como lo haces, arriesgándote con la guitarra suave y cantándole como si estuvieras susurrándole a tus padres al oído, que es lo mejor que puedes hacer. Pero de toda la actuación me quedo con una frase que acabas de decir que es para apuntarla, cuando la escribes se hace más grande. He convertido el dolor en música. Eso es una frase para guardar. La próxima, escríbeles para decirle algo a tus padres y que se quede siempre ahí, que se convierta en ese lenguaje universal que vamos a entender siempre en el tiempo. Escribe, porque frases tan bonitas como esas hay que ponerles una guitarra debajo. Gracias, de verdad, gracias. Votation. El inglés mío de Triana. Votation. Ay, votation. Ay, votation. Ay, votation. Muchas gracias. Votation verde. Green votation. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Vamos a ver el votation del público. Vamos a ver el votation del público, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias. Casi un 80. Muy bien. Muchas gracias. Ya sabemos que te llamas Noelia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿Y de dónde eres? De Guardamar del Segura, Alicante. ¡Hola!
¿Y te puedo preguntar qué canción vas a cantar? Voy a cantar Con las ganas de Zahara. Anda. ¿Sabes que la produje yo? ¿En serio? ¿Sí? ¿La va a poner más nerviosa? ¡No! Qué cosas, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Mierda, claro, es que los productores son esos grandes desconocidos. ¿Y cuál es tu sueño? Pues mi sueño es, a través de mis canciones y mis letras, lograr transmitir lo que siento a la gente y poder ayudar a la gente que pase por las mismas situaciones o parecidas. ¡Bien dicho! Disfrútalo, que seguro que lo vas a hacer increíble. Gracias. Llegar, ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca. Me disfrazo de ti. Tiene la voz muy hecha ya para 13 años. Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti y te deslizas por mí. Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos, que las palabras que me apartan me vacían las entrañas. Finjo que no sé y que no he sabido, finjo que no me gusta estar contigo, y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Y me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y le daba miedo salir. Madre mía. Mira cómo ha puesto el plató. ¡Del revés! Jamón, Mique Dorado. Mique Dorado. Jamón de Cube. Just a little Cube. Yo... ya lo tengo claro, ya está. A mí me ha atrapado, que me... mira, que me... Eso no lo hace cualquiera, cariño. Ni con 30 años, te lo digo yo. Porque yo ya lo que quiero poner la mano es donde quiero poner la mano. Yo, a ver, te digo una cosa. En esta canción tuve que producir muy poco porque es una canción muy, muy desnuda y son esas canciones que te encuentras en la vida como productor y de repente dices, qué maravillosa canción.
nerviosa, ¿eh? Yo también. Te voy a decir que jamás hubiera visto esta canción con este tipo de interpretación. Soy el productor de la canción y digo, no puede ser. Pero lo has hecho de muerte. Steve Harvey leap down the stream, the people went down low. ¡Qué bueno! ¡Fiesta! ¡Toma! Todo el mundo con la mano arriba. ¡Vamos, vamos! ¿Estamos en una discoteca o qué? ¿Qué es esto? ¡Montemos una fiesta! ¡Estoy flipando! Gracias. Que es un talentazo hacer todos esos sonidos. Desde que tenía 4 años. Con un micrófono en casa y un altavoz ahí, bom, bom, bom. ¡Guau! Alucinante. Creo que es el único en todo el programa que ha hecho eso. Alucinante. ¿Os habéis dado cuenta ahora lo malo que soy, no? Me he quedado. Que yo hago como... ¿Qué quiere? No, lo malo que ¿Eres soy... ¿Eres un artista y como tú? No, estoy diciendo lo malo que soy yo. Que si te estás dando cuenta de lo malo que soy yo, estoy diciendo. Es increíble, vamos. Increíble, increíble. Gracias. Yo voy a despedir a todos mis músicos y te va a venir conmigo y ya está. Radio Portátil. ¿Tú bailas cuando él toca? Bueno, claro. Si hace falta, se baila. Bueno, claro. Fabián, he flipado contigo, de verdad, porque él ha intentado enseñarnos a nosotras, lleva días intentando enseñarnos que nos salga algo, es tan complicado y verte a ti hacer tantos sonidos, tanta variedad, cantar a la vez que estás haciendo el beatbox, ha sido de verdad alucinante. Ya, gracias. Tienes un talentazo increíble, increíble. Pues el ticket dorado, venga. Que le den y se dejen de tanto bla bla. Ticket dorado. Parole, parole. Exacto, parole, parole, se las lleva el viento. Es que lo que tienes además es... O sea, lo has clavado. Pero además es que tienes una pegada y sobre todo el viaje por los estilos que has hecho. En 2 minutos nos has mostrado cuándo tenemos que levantar las manos, cuando estamos con el reggaetón, cuando estamos con el mumbatón, cuando estamos volando por todos los estilos musicales y los controlas con la boca perfectamente. Para mí es un 10 lo que has hecho. Clarísimo. Gracias. ¿Votamos? ¿Votamos? Venga. Venga, a ver. 3 verdes, por favor. Ya, gracias. 3 verdes. 3 verdes. 3, 3, 3.
Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver si el público también ha pensado lo mismo que hemos pensado nosotros. ¿Vale? Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Bien. Qué arregladito va. Va muy bien puesto, muchacho. Respira, amor mío. Vienes a estar entre amigos. Sí. No tienes por qué llorar, ¿vale? Vale. ¿Me lo prometes? Sí. Venga, te voy a hacer una preguntita. Sí. Dime tu nombre. Álvaro. ¡Ole! Los nombres bonitos y guapos. Ay, a ver si se le pasan un poco los nervios, porque con el nudo ahí en la garganta no se puede cantar. Pues mira, tuyo es el escenario. Este plató maravilloso que tenemos. Ese micrófono. Con tus manitas. Vamos a respirar todos. Venga, vamos a respirar todos. Todo el mundo a respirar, va. Venga, vamos a respirar aquí también nosotros. Vamos a relajarnos todos. Vamos a relajarnos, por favor, para que Álvaro se relaje. Todos contigo. Y estamos todos contigo, tranquilo, como si estuvieras en casa. Ya lo he soltado todo. Vale, ya lo he soltado todo. Vuela. Ya está. Ahora a cantar. Vale. Venga, tranquilito, amor. Mi niño. Uy, esto es como una ola, ¿no? Oh. Grabé tu nombre en mi barca. ¡Ale! Me hice por ti, marinero. ¿Cómo canta? ¡Oh, qué bonito! Los mares surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos. Fui tan feliz en tu cuerpo. El corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. Está haciendo bien. De espuma blanca y rumores de caracola. Como una ola. ¡Está maravilloso! Quedé prendido en tu tormenta. Perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor crecía. Como una ola. ¡Bravo! Bien, bien, bien. Escuchar las voces en el viento. Como una ola, tu amor crecía. Como una ola. ¡Bravo! Creo que te conozca ya. Ay, con su ídolo.
Te quiero, amor. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Ya estoy llorando! ¡Ya estoy llorando! No llores. Yo siempre te oigo tanto que mis padres acabaron hartados de escuchar. ¿Que me quieres? Sí, muchísimo, demasiado, diría yo. Por eso me has cantado esta canción de mi compañera Rocío Jurado. Sí. Me ha emocionado tú cantando y que me cantes esa canción. Ay. Y que me cantes esa canción de mi compañera, a la que tanto se echa de menos, por lo menos yo. Ole tú. Jamás un artista morirá. Jamás, porque su música y su legado siempre quedará. ¡Ay, madre mía! Te pido, por favor, que pases al escenario, cariño. Oh. Vaya, estamos todos aquí conteniendo la respiración. Qué momentazo, Álvaro, ¿no? Es que nos has visto la cara. Sí. Nos has visto los ojos. Uh-huh. Que estamos casi como tú. Uh-huh. Lo tienes todo. Muchas gracias. Todavía no me creo que esté aquí. Álvaro. Cantar frente a tu ídolo, que tiene que ser pues, muy complicado, muchos nervios, muchas emociones. ¿Te has emocionado ya antes de cantar y poder controlar la voz con esas emociones? Es muy complicado también. Tú te has venido arriba, te has crecido, lo has dado todo, la has mirado a Isabel a los ojos, como una ola. Tremendo, tremendo. Ay, que me ha dado su amor. Pero completo. ¿Me has declarado tu amor? Así que yo también te declaro el mío. Ay, gracias. Te quiero, amor. Y yo a ti, Isabel. Bueno, pues vamos a votarte. Venga. Vamos a votarte. ¿No? ¿Votamos? Votamos. Sí. Bueno, están votando, ¿eh? Vamos allá. Necesito. Me da a mí que va a ir bien, ¿eh? A ver si adivino. Pleno de verdes, los tres han votado que sí, los tres han votado que sí. Ay, mi niña, no puedo, por favor. Vamos. ¿Tú qué crees que habrán votado, Isabel? ¿Qué crees que habrán votado ellos? No lo sé. Yo creo que al público también le ha llegado al corazón, ¿eh? ¿No? Vamos a ver lo que ha votado el público. Venga, arriba. Ay. Buenísimo, casi el 100. Casi el 100. Está alucinado, pobre. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, mi vida. Adiós. Dying on the floor, stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel any more. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am. True.
I'm happy for you. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Ole, ole, ole! ¡Muchas gracias! ¡Ole, cariño! ¡Maravillosa! ¡Le ha encantado! ¡Qué dorado! ¡Y qué dorado! ¡Y qué dorado! Además, de verdad que te lo mereces, tía. ¡Ay, la videollamada! Estáis en Ecuador ahora mismo, en directo. Se está viendo todo Ecuador. ¡Saludad! Bueno, os está viendo la familia de Elvira, pero estamos en Ecuador. Para Ecuador, muchos besos para Ecuador. Muchas felicidades a su madre. Besos. Nos vamos del escenario que tienen que votar. Ay, Dios mío. ¿Tú estás? Uf, a mí me tienen hecha por... A mí me tenéis hecha por hoy. Y ya has llegado tú y ya la has rematado. Ay, no. Todo. Yo no tengo nada que decirte. Es que me has dejado sin palabra. Me has dejado sin nada. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué es lo que hay? ¡Bravo! Tienen que ser los tres, tienen que ser los tres. Tienen que pasar, tienen que pasar. Me encanta que hayas escogido este tema porque creo que es un tema donde tú puedes demostrar realmente tu rango vocal, todo lo que puedes hacer, porque como has empezado tan grave es muy complicado, es muy difícil. ¿Cómo has llegado a un tono altísimo con una facilidad increíble, colocando la voz perfectamente? Quizá a lo mejor se podía algún girito, alguna cosita, pero es tan mínimo que es que... Tienes una voz increíble. ¿Sí que? A ver, siempre digo que yo valoro muchísimo la parte de abajo y lo has hecho, o sea, empezar ahí abajo ha sido increíble, muy bien, muy bien. Me ha sorprendido muchísimo. Nos hacen sufrir. Ay, Jesús, que nos hacen sufrir. Y me gustaría decirte una cosa que... las canciones que escuchamos en nuestra vida son la banda sonora, las metemos en la mochila porque son la banda sonora. Y yo quiero que esta actuación que has hecho tú hoy forme parte de la banda sonora de mi vida. Pasando, vamos, estoy retransmitiendo con Ecuador todo el programa. Bueno, vámonos, vamos. Gracias a todo el público.